4 de mayo del 2021. Estamos ya con ustedes en los sobrevivientes de Survivors. Agradezco la presencia de mi compañero, el señor Leo Delarte. ¿Cómo estás, Leo? Mi querido Maro Ponce, estoy bien, afortunadamente, pero el país está sufriendo una desgracia que ayer se dio a conocer, ya todo el mundo lo sabemos, acá en la Ciudad de México, al sur de la ciudad, hubo un accidente que, pues bueno, dejó varias vidas, ¿no? Ahí, varios decesos y muchos lesionados. Pero, pues bueno, hasta este momento dándole el tema de la seriedad al asunto y pues siguiendo las noticias, ¿qué es lo que va a pasar, no? Es correcto. Vamos a ver qué es lo que va a pasar en las próximas horas. Mi compañero Miguel Villa, ¿cómo estás, Miguel? Todo bien, muchas gracias por acá, celebrando el 4 de mayo, con estas malas noticias, como bien decía Leo, pero pues no dejando también de lado que hoy es un día especial para todos los cinéfilos. Exactamente, pésimas noticias, señoras y señores. Vamos a arrancar con el 4 de mayo, pero antes, si me lo permiten mis compañeros, y usted que nos está viendo, queremos hacer un minuto de silencio, precisamente, en honor a todas estas personas que fallecieron el día de ayer, y que estamos en un luto. Un minuto de silencio. Martes 4 de mayo, señoras y señores, pues arrancamos con toda la actitud, tristes, pero arrancamos finalmente este programa que, pues, como bien decía mi querido Miguel, pues es un día especial para todos los cinéfilos y más para los amantes de Star Wars, la Guerra de las Galaxias, extraordinaria película. Yo recuerdo todavía cuando se inauguró aquí en México la primera. Ustedes estaban muy chavitos, mi querido Miguel, todavía en las días, creo que menos. Pero no, yo todavía ni estaba planeado. Es más, mis papás todavía ni se conocían, ¿no? Ya, con eso te digo ¿tanto todo. ¿Tanto sí? ¿En serio? ¿Tanto sí? Yo creo que sí, sí, yo creo que sí. Bueno, pues fíjate nada más. Ya ha venido a ser un trancazo, mi querido Miguel, que nos tienes hoy un programa especial del 4 de mayo. May the 4th be with you. Que el 4 de mayo sea con todos ustedes, señores. Porque esta analogía, ¿no, Miguel? Esto sale precisamente de qué, de la frase famosa de que la fuerza te acompañe. Así es, pues justo coincide, ¿no? Como que May the Fourth suena muy similar a May the Force, que es justo la frase que tiene Star Wars, que es muy famosa, y entonces por eso es que los cinéfilos y sobre todo los amantes de Star Wars adoptan este día como el día oficial de Star Wars. De hecho, si se meten a Google y googlean cualquier cosa relativa a Star Wars, aparecen un chorro de fuegos artificiales y caen cosas ahí en la pantalla. Porque pues hoy es como un día especial, por eso todo el mundo está buscando cosas de Star Wars. Okay, pues bueno, ahí está. Claro. May the 4th be with you, mi querido Lito, y con todos nosotros, a los que amamos Star Wars, mi querido Leo. Miguel es muy amable y muy buena onda contigo. Y sí, no te he preguntado si hiciste la tarea. Y no solo conmigo, con toda la gente. O sea. Exactamente, sí, sí, pero digo, no te he querido preguntar si hiciste la tarea. No, y él aparte es buena onda, ¿no? O sea, sí, la verdad. Sí, sí. Le das largas, ¿no? No, no, sí, yo creo que lo quiero para compadre, ¿no? Oye, está súper bien. ¿Hiciste la tarea? ¿Viste Star Wars? No, no la vi, la verdad. Tuve complicaciones, pero no te voy a decir nada, o sea, no la vi, pero sí estuve viendo como pequeñas, o sea, conozco más o menos de qué trata la historia. No me declaro fan de Star Wars. Sé quiénes son los buenos, sé quiénes son los malos. ¿Sí? Sé quiénes apoyaron a la princesa, ¿no? Sé que Arturito, ahí sí, era el robot, creo que de la princesa, si no me equivoco, o el que lo acompañaba en aquel entonces. Dejó ahí un mensajito porque la liberaron. Bueno, eso hablando desde el principio. Luego ya de ahí se vino toda la saga, cosa que no he entendido muy bien, pero no me quiero enredar porque dicen que entre más uno quiera aclarecer, más oscurece. Sí. Entonces, hasta ahí me quedo y voy a hacer la tarea posteriormente. Ok. ¿No? Para que me quede Miguel ahí, me diga qué onda. A ver, ahorita oye, me quedo con el resumen de Miguel. Miguel, ¿cómo vamos a ver la historia? Porque lo que yo sí he visto es de repente a los papás, ¿no? Que se sacan de onda porque, pues como no van cronológicas las películas,
¿Estás de acuerdo? Entonces, sí. De repente dicen, ¿por qué? ¿Y por qué Darth Vader? ¿Y por qué de chiquito? ¿Y por qué? Y como que no agarran la onda. ¿Las vamos a revisar por orden o cómo las vamos a ver? Las vamos a revisar en orden cronológico. Por supuesto, cualquier fanático estaría molesto con lo que estoy haciendo, porque normalmente las películas se analizan justo en el orden de que fueron estrenadas en cine. Okay, entonces, okay. Sí, la parte como curiosa de Star Wars es que en realidad la primera película que se estrena, que es en el 77, en realidad es la cuarta película de las nueve que hay dentro de la historia como oficial. Okay. Entonces, eso vuelve a que todo sea muy confuso, porque la cuarta, pues en realidad es como empezar a la mitad, y luego la primera se estrena en realidad en el 99, y luego la séptima se estrena en 2015. Entonces, es como la cronología como lineal es media complicada, pero en realidad, una vez que las ves en orden, no tiene ninguna complicación. Son muy sencillas de entender. Ok, si las ves en orden, o sea, de la 1 a la 9, sí las entiendes. Sí, no tiene ningún problema. Es muy claro cómo pasamos de una cosa a la otra a la otra. Entonces, Leo, para cuando las veas, pues tiene que ser en orden cronológico. Es más fácil, sobre todo si no conoces la historia, ¿no? Aunque oye, y de hecho, en Disney Plus así viene, ¿no? Sí, en Disney Plus vienen así, de la 1 a la 9. Aunque un fanático siempre te va a decir, no, ves primero 4, 5, 6, luego 1, 2, 3, y luego 7, 8, 9. Okay. No, yo la neta es que así me la iba a llevar, tal cual, o sea, desde la primera hasta la última. Sí me metí ahí a googlear, ¿no? Así, ¿cómo va la saga? Y ya te pintan desde la primera hasta la última. Y dije, ah, bueno, así como va, así las voy a ver. Entonces, ahora, las estaré viendo. Esta historia es de Darth Vader, de Anakin, ¿verdad? Pues en realidad es más bien la historia de una familia, porque inicia así como la historia de Darth Vader, que es Anakin Skywalker, que después él se enamora de la que hace, de hecho, Natalie Portman, que es Amidala. Después tienen un par de hijos que prácticamente son separados al nacer de su madre y de su padre, y ellos crecen separados, los dos hijos, que son cuates. Entonces ellos crecen separados, y ya después, más adelante en la historia, nos enteramos que son hermanos, que Darth Vader era su papá, y las últimas películas ya no están directamente ligadas con la familia Skywalker, aunque sí, porque todavía sale Luke en la 7 y en la 8, pero en realidad el personaje principal es nieta de uno de los enemigos principales de la historia. Ok. No, pues ya no las dijiste. Entonces, pues bueno, señoras, aquí se acabó el programa. No, bueno, digo, todo lo que encierra, por supuesto, Star Wars es extraordinario. Las cifras, esta franquicia que ha venido a revolucionar la manera de hacer cine, y que sí, de mis favoritas, cuando se habla, pues, de una película del espacio, de guerra, todo esto, pues es la mejor simplemente, ¿no? No hay así que darle vuelta de hoja. Muy bien. Sí, la verdad es que sí es un poco extraño, por ejemplo, encontrar todavía personas como Leo, ¿no? Que no haya visto ninguna. O sea, es una saga que todo mundo ha visto por lo menos una, y habrá personas que digan, no, pues no me gusta, pero por lo menos una sí es como súper, súper común, ¿no? O sea, todo mundo ha visto por lo menos una de las nueve. He intentado, de verdad, te lo juro, he intentado ver una o dos, no sé, la verdad es que como bien lo mencionas, no sé cuál es el orden, pero no termino de verla nunca. Por una cuestión u otra, nunca la termino de ver, la dejo a medias, luego ya la quiero retomar, ya no puedo. O sea, no sé, nunca se me ha dado, ¿no? O sea, finalmente. Pero lo haré, mi querido Miguel, tú no te preocupes, algún día lo haré. Muy bien. Oye, aquí ya me están reclamando, ¿eh? O sea, por ejemplo, ya están ahí en los comentarios, pero si quieren, continuamos y ahorita vamos con el tema de los saludos. En lo que van ahí platicando, también los invitamos a que compartan esta transmisión, en lo que ahí mi querido Miguel se va preparando. Los invitamos a que compartan esta transmisión en diferentes grupos donde ustedes quieran en su perfil para llegar a más personas y, bueno, también a más fanáticos de Star Wars, que eso es de lo que se trata el día de hoy, porque hoy es el día de Star Wars. Pues justo así vamos a arrancar también, viendo si los seguidores, la gente que está ahorita pendiente del programa, nos puede decir cuál es su personaje favorito. Aquí hay como algunos de los más icónicos, pero en realidad hay más de 50 personajes que todo mundo conoce, que también eso es poco común. O sea, si nos ponemos a pensar en películas o en historias en donde todo el mundo conozca más de 10 personajes, son muy pocas. Y Star Wars es una que ha logrado meter en la mente de la gente por lo menos a 10 o 15 personajes principales, que eso es complicado, no es fácil. Ok. Pues igual hay que le echen un ojo, a ver cuál les gusta. Yo, mi personal favorito, la verdad es que es Kylo Ren.
que es como el villano de las últimas tres películas, me parece que es increíble. No sé, tú, Maro, que sí las has visto, ¿cuál es tu favorito? Híjole, yo tengo varios, pero mira, me voy a oír muy, muy antiguo, pero así el número uno es C-3PO. C-3PO es maravilloso. Es el personaje que... Te lo juro, o sea, lo veo así. Y es más, me hubiera gustado coleccionar a C-3PO, pica. Así, sí, los es muñequitos. Sí, se me hace muy, 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 muy... O sea, verlo me pone buenas. Oye, ya sé que debo regalar. Oye, me vas a comprar. Sí, ándale, Lito. Por favor, sí, para que todo el tiempo estés de buenas. Sí. No, bueno, yo de los personajes que conozco y que de los más mencionados, y que a mí en lo particular, pues sí me gusta, es Chewbacca, ¿no? Que es el que más, o sea, por todo lo que habla, ¿no? Ah, claro, es muy profundo, es muy profundo, sí. Así como tú, Lito. Sí, así, justamente, yo creo por eso hacemos química, ¿no? Imagínate un programa entre Chewbacca y yo, sería fantástico. Bueno, imagínate nada más. Pero hay muchos muy buenos, como dice. Hay varios. Mi querido Miguel. Darth Maul, que está ahí al ladito de C-3PO, pues igual fue extraordinario en su momento cuando hizo la aparición. Luke, pues creo que es básico Luke Skywalker, ¿no? Yo la verdad es que ahora cuando vi la serie esta, la última de Star Wars, mi querido Miguel, lo comentamos, y al último sale este compadre, no hombre, yo me emocioné como un niño, la verdad. Sí, ¿no? Fue muy emocionante, fue muy muy emocionante ese final. Y es bien curioso, porque volviendo al tema de que muchísima gente ha visto esta película, Star Wars es el segundo universo cinematográfico que más ganancias ha generado en la historia del cine, con más de 10 billones de dólares. Estamos hablando de una cantidad infame, pero lo que es curioso es que en realidad solamente hay 11 películas detrás. El primer lugar es el universo cinematográfico de Marvel, que tiene 22 billones, o sea, en realidad prácticamente 22 billones, y 23 películas. O sea, en realidad están prácticamente a la par si comparáramos por película. Entonces, es la saga más exitosa en cuestión de taquilla de la historia del cine. Estamos hablando de 10 billones, que recordemos que en inglés, señores, billones son millones de millones. Exactamente. Entonces, pues es un dineral. Sí, es muchísimo, muchísimo dinero. Perdón, miles de millones. En inglés son miles de millones y miles en español millones. Son millones de millones. Son 10 mil millones. 10 mil millones de dólares. Que entonces es un dineral, es una fortuna extraordinaria para que pues se desprenda de una serie tan loca, ¿no? Porque si realmente la ves, pues es una historia ahí entre universos, entre planetas, entre... que de repente la verdad es que sí, resultó extraordinario cómo la va armando el señor George Lucas. Porque, a ver, dime algo, Miguel. Cuando sale la primera película, ¿ya estaba toda la maraña armada? Me refiero a la historia. Pues en realidad no, estaba armada lo que vendría siendo la 4, 5 y 6, porque él inicia con un guión de 200 páginas, que en realidad normalmente un guión promedio está entre las 90 y las 120. Y entonces él inicia con un guión de 200 páginas, pero el estudio... le dice que no es posible producir esa cantidad de páginas, porque ahorita nos parecería como absurdo, ¿no? Pensar que quién creyó que esto no iba a ser un éxito, pero en realidad no estaba probado que esto fuera a funcionar. Entonces, es una película, la primera, sobre todo la primera, muy curiosa, porque el presupuesto que le dieron es ínfimo. Le dieron 11 millones de dólares, que en realidad no es nada. Para que nos demos una idea, el primer capítulo de The Crown, que es la serie como con mayor presupuesto, solo el primer capítulo de esa serie costó 120 millones de dólares. ¡Oh, qué bárbaro! Entonces, esta película completa costó 11 millones de dólares. Entonces, en realidad pensaron que no iba a ser un éxito, le piden recortar el guión, y de esos recortes es que salen la película 5 y 6. Ok. Entonces, sí estaba como contemplado desde el inicio, pero fue muy afortunada también la decisión de... La 4 arranca a la mitad de una guerra. Claro. Entonces, muy afortunado porque... una vez que todo el mundo terminó de ver las tres películas, pues sí había muchas dudas de, ok, pero nosotros empezamos en medio de una guerra, ¿qué había antes de esta guerra? Y de ahí es donde se derivan ya la 1, 2 y 3, ¿no? Claro, perfecto. Pues sí, que fue finalmente una fórmula extraordinaria, sin querer o bien premeditada. Exactamente, fue sin querer, en realidad. Ok. Pues vamos a arrancarnos en orden cronológico, que creo que eso nos va a ayudar a entender la historia. La primera película es La amenaza fantasma, que en realidad es la cuarta en salir. Se estrenó en 1999 y tuvo unas ganancias de 431 millones de dólares,
que es un dineral, y eso pues es a la fecha, solamente estamos hablando de ganancias en cine. No estamos hablando de todo lo demás que implica Star Wars, que además, como sabemos, es un universo enorme, que implica muchísimo merchandising y muchísima venta de productos, ¿no? Claro, sí, ya no involucrando los nuevos parques de Disney, que ya, bueno, ya son la historia como parte número dos, ¿no? Que es extraordinario lo que Disney produce, por supuesto, en sus parques, ¿eh? No, oye, exacto. Y el impacto, o sea, el impacto, mira, yo como lo dije en un principio, yo no he visto la película ni nada, pero aún así hay cosas, hay accesorios que me gustan precisamente de la Guerra de las Galaxias. O sea, hay muchas cosas que sí me gustan, ¿no? Y eso es algo que, pues, yo creo que si no has visto ninguna película o alguna saga, pues no te gustaría nada, ¿no? O sea, ni siquiera, no sé, la música, no te gustarían algunos actores, los personajes, etcétera. Y siempre hay algo que, si le preguntas a alguien de Guerra de las Galaxias, te va a decir algún personaje, algo, y ese es el impacto, el nivel de impacto que tiene esta saga a nivel mundial, ¿eh? No solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial te van a reconocer algún personaje o algo de la saga. Sí, yo creo que ahí también hay como un tema bien interesante con Star Wars, ¿no? O sea, es un universo bien interesante, y dentro de este universo tenemos películas buenas, tenemos películas muy malas, y eso no quita que seamos fanáticos o no, que es lo que hemos tenido que terminar de entender incluso nosotros como fanáticos, ¿no? Hay películas que definitivamente no nos gustan, pero pues no por eso no nos deja de gustar la historia, ¿no? O el universo. Exacto. Claro. Nos vas a decir también cuáles son esas películas, ¿verdad? Sí, pues justo vamos a arrancar con una, porque la primera película que justo trata de esta infancia de Anakin Skywalker, que es quien después se va a convertir en Darth Vader, la verdad es que es una película terrible. O sea, es quizá de las peores de la saga. Hay quienes no dicen que incluso debería de rehacerse. Y todo esto por culpa de un personaje que se llama Jar Jar Binks, que es este personaje que podemos ver aquí en el lateral, al lado del niño. Que es un personaje que intentó ser como un poco la comedia que era Chewbacca, por ejemplo, pero que terminó siendo muy desafortunado, y es un personaje que termina siendo soso y que a la gente le molestó muchísimo, sobre todo después de haber esperado pues por casi 20 años que saliera una película nueva de Star Wars, que existiera este personaje fue como muy complicado, ¿no? O sea, ya Jar Binks echó a perder el episodio 1. Pues entre muchas otras cosas, pero sí, digamos que es uno de los principales errores. Ok. Ahora, lo que está padre de estas primeras tres películas es que rescatan mucho de lo que deberían de haber sido las batallas láser, ¿no? En las primeras películas, la que se estrenan en 77, que se estrenan en 80 y en 83, pues en realidad no había tanta tecnología, no había tanto presupuesto para hacerlas, y entonces las batallas láser, de hecho, si las ven, pues son como de troncos, ¿no? O sea, son como muy, muy lentas y no son nada apasionantes ni divertidas. No, y aparte, dato curioso, por ahí leí que los mismos actores luego echaban a perder la escena, porque cuando estaban en estas escenas precisamente de combate con espadas, ellos hacían los sonidos. Entonces, sí, era un poco gracioso eso, ¿no? Claro, y la verdad es que se ven muy mal. Ya hoy como que no envejeció bien la parte de las espadas láser. Eso no envejeció bien de las primeras. Y en cambio, estas primeras tres como que sí tienen batallas láser muy emocionantes. Además, los Jedi, como en la historia, mueren por ahí entre la tercera y la cuarta película muere la gran mayoría de los Jedi. Entonces, después de la tercera película, es poco lo que aparecen los Jedi dentro de la historia. De hecho, en general, en la historia aparecen pocos, son más bien como un mito. Entonces, no había oportunidad de ver buenas batallas más que en estas primeras dos películas. Y eso es algo como bueno de la primera, pero en realidad la primera es una película bastante floja, bastante aburrida, que solamente nos sirve para entender la historia. Pero si pudiéramos saltárnosla, nos la saltábamos. Okay. Muy bien. Muy bien. Y lo último que rescatamos de ahí, por supuesto, es Darth Maul, ¿no? O sea, que lo platicaba justo Maro hace rato, este personaje que tiene toda la cara roja con negro, que además, como dato curioso igual, tiene un tema como particular, que es que prácticamente no parpadea. O sea, justo como que parte de volverlo villano, lo que hicieron fue que este gesto fuera como muy, muy, muy diferente, y entonces él no parpadea en todas sus apariciones.
Órale. No me había fijado en eso, fíjate. Sí. Por eso el rojo de sus ojos, Marito, por eso. Claro. Claro. No, pero aparte, yo me acuerdo de la aparición de Darth Maul, que fue extraordinaria precisamente porque traía un doble sable. Justo. ¿Verdad? Entonces era la aparición del doble sable láser, uh-huh. que aparte, pues, las peleas eran extraordinarias, ¿no? Sí, justo, pues eso es lo que sucede, ¿no? En la primera película, de hecho, la batalla principal es entre Obi-Wan Kenobi y Qui-Gon Jinn, que son justamente como Maestro Jedi y Padawan, que están enfrentándolo a él y termina matando al maestro, ¿no? Darth Maul. Y justo pues como que nos ayuda a contextualizar que Obi-Wan Kenobi sí es muy poderoso porque él mata a Darth Maul y nos ayuda como a poner en contexto lo que va a venir después en la cuarta película. Ok. Uh-huh. Muy bien. Uh-huh. Perfecto. Uh-huh. Entonces, pues, bueno, esa sería la primera. Dentro de las 9 películas principales, porque ahorita ya vamos a entrar en detalles de cómo es que se subdividen y demás, dentro de las 9 películas principales, esta sería la número 7. Como que no vale tanto la pena. Les digo, si podemos brincárnosla, nos la brincamos. O sea, si no la veo, no pasa nada. O sea, sí pasa porque no vas a entender y eso yo te lo siempre leo, okay, no me puedes decir eso a mí. Pero no es buena, o sea, te vas a aburrir, la verdad. Ah, bueno, ok. Creo que esta es la que siempre he querido ver y nunca puedo. Yo creo que por eso no me ha atrapado, pero bueno. Sí, es aburridona. La segunda película es El ataque de los clones, que aquí ya vemos a Anakin mucho más grande. Que esta película se estrena en 2002, también es una película a la que no le fue tan bien en taquilla, solamente 302 millones, que pues la verdad tampoco es que sean despreciables, pero no le fue tan bien. Y aquí pues justo lo que empezamos a ver es un poquito como el cómo esta persona, Anakin, empieza a, digamos, ser un poco rebelde con lo que los Jedi le están pidiendo. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que pues, puede ser que tenga un lado oscuro. Es aquí cuando lo empieza a tentar el lado oscuro, ¿no? Exactamente, es justo donde lo empieza a tentar el lado oscuro. Y esto lo vemos justo como conclusión en la escena final, que pues ni modo, la voy a tener que decir, Leo, que es el momento en el que él se casa a escondidas con Amidala. Que por supuesto para los fanáticos fue muy emocionante porque ya sabíamos que se iba a casar y que iba a tener hijos, ¿no? Porque pues en la 4, 5 y 6 que se habían estrenado 20 años antes, pues estaban sus hijos. Claro, la princesa Leia y Luke. Exactamente. Entonces, esta es la segunda. Ahora, después de esta se desprende una serie animada. La Guerra de los Clones es como uno de los eventos más importantes dentro de la historia y es una guerra que lo que hace es que desprende una serie completa, que es una serie animada que se estrenó en los años 2000, que se llama La Guerra de los Clones, y que son, me parece, 5 temporadas, que igual la pueden ver en Disney Plus. Para quien le interese como esa parte de entender más a fondo, ahí está la serie completa. Ok. Muy bien. Entraría justo en este momento de la historia. Ok. Ok, perfecto. Ahí voy bien. Hasta aquí todo claro. Todo claro. Hasta aquí todo claro. Perfecto. De acá nos vamos a la tercera. La tercera, perdón, en la película anterior, nada más para ponerle ahí una calificación dentro de las 9, esa la dejaríamos en número 6. O sea, todavía hay peores, pero todavía hay mucho mejores. Ok. Muy bien. Perfecto. Tiene que ver, Miguel, perdón que te interrumpa, tiene que ver el presupuesto, tiene que ver el director. ¿Tú en qué encerrarías esto? ¿Qué tiene que ver que una película pueda calificarse como buena? Independientemente de la historia, por supuesto. Hablo como tú bien dices, todo Star Wars, la historia es extraordinaria. ¿Qué te lleva, cuál es el argumento para calificarlas así? Pues normalmente lo que sucedió en este caso particular de Star Wars, pues sí tiene que ver con, primero el director es George Lucas, y hay quienes dicen que no debió haberse ido para atrás en la historia porque el personaje de Darth Vader en sí mismo ya era como un mito, y entonces no era necesario desmenuzarlo en 3 películas, y entonces como que se vio más la parte de la ambición por el dinero que por contar una buena historia. Okay.
Entonces, eso es lo que mucha gente argumenta. La verdad es que al final, pues todo suma al universo cinematográfico de Star Wars, todo suma a la historia, pero la primera y segunda, digamos que son un poquito más flojitas en comparación sobre todo de las demás películas. Ok, muy bien. De algunas, porque ya vamos a platicar justo en el paso de las 7 a la 8, perdón, de las 6 a las 7, si hay ahí un tema que hace que cambie por completo la manera de concebir las películas de Star Wars. Ok, muy bien. Luego tenemos la tercera película, que es como se cierra la saga intermedia, por decir, la saga de los 2000, que es la tercera película, que es La Venganza de los Sith, que esta película se estrenó en 2005 y generó 380 millones, generó más que la segunda y no tanto como la primera, pero también volvemos a lo mismo, son ganancias solamente en taquilla. Okay. Esta película obviamente fue sumamente esperada porque era el momento, en esta película íbamos a ver el momento en el que Anakin se terminaba de convertir al lado oscuro y se convertía en Darth Vader, ¿no? Entonces esta película es justo la que nos deja claro cómo es que llegamos a Darth Vader. Okay. Además tiene una de las batallas láser como más memorables de la historia de Star Wars y una de las mejores batallas de la historia del cine, que es justo la que mantienen Anakin con Obi-Wan Kenobi en la parte final, ¿no? Claro, oye, y aquí también es cuando el maestro Yoda pelea, ¿no? Yoda pelea justo también en esta. Sí, 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 que órale, qué buen trompo era Yodita, ¿eh? él pelea al final de la 2 y al final de la 3 igual, sí, también. Sí, cómo no, era todo un tiro el Yodita. Sí, 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 la verdad es que la tercera sí es muy buena película, sí vale mucho la pena. Hay quienes incluso se brincan la 1 y 2 y ven solo la 3, que también es válido. Okay. Y entonces ves la 3 y de ahí te brincas a las de los 70, que esas son súper buenas. Antes de pasar a la 4, mi querido Miguel, los Sith entonces son los enemigos por naturaleza de los Jedi, ¿no? Exacto, los Sith son justamente como Jedi, pero del lado oscuro. Del lado oscuro, precisamente. O sea, justo utilizan bien la fuerza. Es donde está el maestro, ¿no? Precisamente este que vemos en la parte central de la pantalla. Ajá, es justo donde está Palpatine, que él es como el jefe, la cabeza de los Sith, que los Sith justo lo que tienen es que es la contraparte exacta de los Jedi, porque utilizan también la fuerza, pero para el lado oscuro, ¿no? Claro, y hasta cierto punto más poderosos, entre comillas. Pues entre comillas, aunque digamos si nos fuéramos a los hechos de la historia, pues en realidad los Sith prácticamente exterminan a los Jedi. Sí, claro. Entonces, pues sí, un poco más poderosos. Claro, muy bien. Perfecto. ¿Hasta ahí vas entendiendo, Leo, para pasar a la 4 o nos quedamos ahí y te explicamos? No, no, adelante. Ustedes, mira, el video va a quedar en un radio, o sea, cualquier duda, okay. Yo me meto, ¿eh? Yo me vuelvo a meter, por supuesto. Y también el canal de YouTube de un radio, los invitamos a que den like y se metan ahí. Bueno, ahí está. Yo, ustedes sigan, prosigan. Yo aquí poniendo atención. Luego, ahora aquí es donde te puede poner complicado, Leo, porque de aquí, de la tercera, nos vamos a volver a dividir y nos vamos a separar de la historia un poco, aunque sigue siendo en el mismo universo. Porque de aquí van a salir dos películas que no están directamente ligadas a las 9 principales, pero que sí son películas de Star Wars. Ok. Entonces, de aquí sale la primera, que es Solo, que es una historia, que es una película que trata sobre la historia de Han Solo. Y aquí pues nos cuenta cómo este joven contrabandista pues se convierte en el personaje que vamos a ver más adelante. Entonces, esta película es, digamos, como que aparte, entonces no se cuenta dentro de las 9 principales. Okay. Esa es la historia de Han Solo. Esa es la pura historia de Han Solo. Okay. Y esa yo no la he visto, ¿eh? La verdad es que está buena, fue muy criticada. Es la película a la que peor le ha ido de Star Wars. Tiene 213 millones de dólares nada más, okay. Que hizo en taquilla. Pero al final, si te gusta el universo de Star Wars, es una buena película que aporta, que suma. Y sale esta chava Emilia Clarke, que es la que salía de Khaleesi en Guerra de Tronos. Entonces, es una buena película. No te voy a decir que es de las mejores, pero sí es buena. No es aburrida. Prefiero esta a la 1 o a la 2, por ejemplo. Ok. Muy bien. Y de aquí viene la segunda, que también tiene que ver con el universo, pero que no está dentro de la historia principal, que todos conocemos, que es Rogue One, que es donde sale Diego Luna. Ok. Ok. Uh-huh. ¿Esta es la historia de quién, Miguel? Esta es la historia de...
Cassian Andor, que es el personaje que hace Diego Luna, y al final lo que sucede es que los rebeldes están intentando conseguir los planos para poder destruir la Estrella de la Muerte. Y justamente Cassian Andor es como de los personajes que está metido en esta rebelión para poder conseguir los planos, y pues de eso trata la historia. Una historia, realidad, una historia alterna, ¿no? Es como una historia alterna, justo. Ok. Oye, y aquí es donde vemos a precisamente la princesa Leia, pero ¿aquí es cuando ya se hizo todo por computadora? Ajá, justo aquí es donde se hizo todo por computadora al final. De hecho, esta película se estrenó en 2016. Le fue súper bien, está súper bien criticada. O sea, la crítica le fue muy bien. Está muy bien rankeada. Generó mucho, mucho dinero. Generó 530 millones de dólares. De hecho, de esta película le llamó tanto la atención a los estudios que de esta película va a salir una serie el próximo año. Ah, ok. Esa es la que va a entrar para el año que entra. Exactamente, de aquí van a sacar una serie que se llama Star Wars Andor, y esta serie se estrena en 2022, y justamente el personaje principal es Diego Luna. ¿Él va a estar en la serie? Sí, él es el personaje principal. Oye, qué buena onda, ¿eh? Un buen logro para un mexicano, qué bueno. Exactamente, es un muy buen logro para un mexicano, y además pues justo habla del éxito de esta película. De hecho, a mí me parece que esta película la puedes ver separada y vale toda la pena del mundo. O sea, es una gran película incluso para iniciar. O sea, si la ves separada, creo que te enamora un poco de lo que se trata Star Wars. Es muy, muy buena. Okay. ¿Esto lo recomiendas entonces para alguien que se quisiera adentrar al mundo de Star Wars y que no sepa cómo? Al universo. Del universo, por supuesto, vamos a ir con después con los saludos, Leo, pero estaba leyendo ahí que hay gente como tú que no ha visto la saga, pues, y que esta sería una buena película entonces para irse metiendo poco a poco. Justo, si no han iniciado, esta es una muy buena película para conocer el universo y también entender un poco, pues, de qué trata, ¿no? Aquí, de hecho, no hay Jedi, por ejemplo. En esta película no existen los Jedi todavía. Okay. O sea, sí existen para ese momento histórico, pero en realidad no salen nunca. Entonces, como que es muy clara, es cero confusa, sobre todo para quienes no están familiarizados con el universo. Okay. Muy bien, muy bien. Estas dos, tanto Solo como Rogue One, no las vamos a calificar porque no son de las nueve principales. Okay. Entonces, pero que no entran dentro. Pero ya dijimos cómo está. Pero es buena. Es buena. Sí, buenísimo. Buenísimo. Perfecto. Muy bien. Muy bien. De ahí ya es donde nos vamos justamente al 77, que esa es la primera película. Cronológicamente, okay. Esta fue la primera. Cronológicamente, exactamente. Cronológicamente, en años de estreno, esta fue la primera que salió, aunque en realidad es la cuarta dentro de las nueve películas principales. Esta es la que dices que el presupuesto de 11 millones de dólares. Exactamente. Esta película tuvo un presupuesto de 11 millones de dólares. Se llama Una Nueva Esperanza o A New Hope. Se estrenó en 1977 y generó 307 millones de dólares. O sea, si nos damos cuenta, wow, es una película que fue sumamente redituable porque tenía un presupuesto chiquitito, pero generó muchísimo dinero de retorno de inversión. Por supuesto, extraordinario. Oye, y la verdad es que uno la sigue viendo y a mí me sigue gustando mucho esta película. Esta me tocó verla a mí en el cine. Yo tenía 7 años precisamente. Y fue extraordinaria la película, la verdad es que fue un trancazo. Y ya cuando dices, yo no sabía lo del presupuesto, pero ahora que dices 11 millones de dólares para las películas y para las superproducciones que se hacen hoy en día, la película es extraordinaria. O sea, ¿de dónde sacaron para con 11 millones hacer todas esas maravillas? Y en esa época, ¿no? Sí, la verdad es que además ha envejecido súper bien. O sea, tú la ves hoy en día y fuera de que las batallas láser pues no son lo más movidas posible, pues es una película que ha envejecido muy bien. Sigue siendo sumamente entretenida y es un parteaguas en realidad en la historia del cine. Es la primera película de ciencia ficción que se vuelve masiva a ese nivel. Había habido películas de ciencia ficción anteriormente, pero nunca habían sido como lo que fue Star Wars. De hecho, los cines se paralizaron, tuvieron que sacar más copias a la mitad del estreno para poderla poner en más cines, porque era una película que no se daban abasto las salas de la cantidad de gente que quería verlas.
Claro, y recordemos el cine de aquella época, mi querido Miguel, amigos que nos están viendo, que el cine era unas salas brutales, eran unas salas con un aforo, no sé, de 400, 500 personas, y tú tenías que comprar el periódico físicamente para ver a qué hora te tocaba la función, y si no llegabas a tiempo, no es como ahora, ¿eh? No es como ahora que tú llegas a unas multisalas y hay por lo menos 12 salas, si no es que 20 y tantas. Y de ahí, como tú bien dices, bueno, está Star Wars a las 10 y luego está a las 11 y luego está a las 12 y luego está en inglés y luego está en español y luego está esta, ¿cómo se llama? La versión que se mueve, ¿no? Y luego está en 4D. Sí. Y no, es impresionante ahora lo que es el cine. Antes era otra cosa. Sí, antes era una única sala y de hecho esta película como que los estudios no confiaban mucho en ella y pensaron que no iba a ser un éxito, entonces salieron en pocas salas y poco a poco se dieron cuenta que no se daba abasto la sala de la cantidad de gente que la quería ver y entonces sacaron más copias para que más gente pudiera verla en otras salas en donde originalmente ni se había estrenado. Claro, qué padre. Órale. Sí, esta fue sumamente exitosa. Esta es la primera película en la que conocemos además a Luke Skywalker, porque en las películas anteriores solamente estaba Anakin. Entonces, en esta es la primera en la que conocemos a Luke y conocemos a la princesa Leia. Justo conocemos a C-3PO, conocemos a R2-D2 y a todos esos personajes, a Chewbacca, a Han Solo. A Obi-Wan. Entonces, esta sí es una leyenda, a Obi-Wan. Entonces, esta sí es una leyenda como película. Esta película es una imperdible. Para cinéfilos, para no cinéfilos, es una película de esas que no te puedes perder antes de morir. Oye, en esta película es donde Darth Vader solamente sale como 8 minutos. Justo es esta. Ok, perfecto. La primera. Sí, porque... De hecho, Darth Vader en realidad aparece poco. Sí, es lo que estaba leyendo en uno de los datos, que aparece 8 minutos y fracción, pero queda muy... como emblemático de lo que es la película, o sea, fue con poco hizo bastante, o sea, Darth Vader, ¿no? Y muchos se quedaban fascinados con el personaje. Sí, pues es uno de los villanos como más icónicos de la historia del cine, si no es que yo me atrevería a decir que el más icónico, y en realidad, si tú ves las películas en orden, en realidad sale poco, pero justo sí. Yo me imagino un niño de los 70s, como Maro nos cuenta, a los 7 años, yendo a ver una película y de repente sale como este ser todo metálico, negro y demás, como que sí es apantallante, ¿no? Claro, por supuesto, claro. Por supuesto, fue icónico. Oye, además ahorita me estoy acordando de unas imágenes que subió Maro a su perfil, no me acuerdo si fue Maro o fue Brian, que cómo iban... Pues ahora sí que las maquetas, no sé si fue en esta película, maquetas para poder hacer más realistas la película, ¿no? Que pues antes no estaban como los efectos especiales de ahora, entonces las ingeniaban, eran muy creativos, o sea, era un equipo de creatividad, de creación, de imaginación y de todo lo que en conjunción armaban estas películas. Sí, sobre todo 4, 5 y 6 y todavía la primera. Estuvieron utilizando muchísimo maquetas. Ya después se vino justo como toda la parte de lo generado por computadora, ¿no? Así es. Muy bien. Entonces, pues esta se antoja. Dentro del ranking de las 9, esta es la número 1. Siempre será la número 1. Estuvo incluso nominada a Mejor Película en el Oscar. Y es una película histórica. De las 100 películas más importantes de la historia, sin duda. Ok. Muy bien. Luego hay que hablar de eso, Miguel. De las 100 mejores películas de la historia. Claro. ¿No? Seguro. Híjole, ¿cuáles serían, no? ¿Cuáles son? Pues ya tienes la primera, mi hermano. Bueno, ahí está, esa ya la tenemos. Ese día cuando pase eso, tú vas a salir como experto a decir, yo sé que Star Wars es la número 1. Pero me va a decir, Miguel, ¿pero cuál? la primera. La primera del 77, ya no te hagas bola. Sí, ya, con esa, ¿no? Con la que abrieron, con un presupuesto de 11 millones y se fueron a más de 300. Ya, con eso, ya, mira. Bueno, quedó bien en la mesa de plástica. Muy bien. De aquí nos vamos a la quinta película. La quinta película es El Imperio Contraataca. Esta película sale en 1980, generó 209 millones de dólares. Aquí ya se le había invertido un poco más de presupuesto. Pero recordemos que justo esta película igual se deriva de la primera película. O sea, en realidad sí estaba dentro del mismo guión.
y de aquí sale El Imperio Contraataca, que tiene además también algunos de los momentos más icónicos en la historia del cine, justo el momento en el que le dice I'm your father, es en esta película, es la quinta, El Imperio Contraataca. Entonces, Luke, I'm your father. Exactamente. Aquí es donde descubrimos justo que Darth Vader es el papá de Luke. Y pues esta película también es icónica, también es parte de la historia del cine. Y esta sin duda sería el número 2 de las 9. La anterior sería la 1 y esta sería la 2, sin duda. Okay. Muy bien. Muy bien. Me late. Además, esa te digo que este cuate o el personaje de Darth Vader con poco hacía mucho. Esa frase sigue en todos lados. Y es muy conocida y ha salido en diferentes programas de televisión, en caricatura, en... No, bueno. Y luego hay que hacer un programa bastante de frases del cine, ¿no? También está esta. Bueno. Me estoy acordando. Uy, hay varias. De Schwarzenegger, ¿no? La de I'll be back, ¿no? I'll be back. Hay muchas icónicas, ¿no? Las del Padrino y bueno. Muy bien. Sí, hay que hacer un programa de esto. Sí. La última de las primeras que se estrenaron... fue la que en realidad cronológicamente es la número 6, es El Regreso del Jedi, El Retorno del Jedi, que se estrenó en 1983. Y esta, de las primeras tres, es sin duda la más flojita. Y dentro de las 9 le pondríamos que está en el número 5. O sea, no está tan mal, hay mejores y hay peores. Pero también tiene sus detalles de repente como medio aburridones. O sea, es una película que también fácilmente podríamos brincarnos, pero pues que sí nos construye la historia, ¿no? Y esta película a mí no me gustó tanto que, digamos, ya me acordé de los Ewoks, que llega un momento que ese universo de los Ewoks a mí me da mucha flojera, la verdad. Y Jabba the Hutt, pues bueno, es importante en la historia, pero sí, yo creo que aquí los Ewoks son los Jar Jar Binks de esa película, justo, ¿no? De hecho, ¿verdad? Mucha gente comparó a Jar Jar Binks con los Ewoks, justo. Sí, o sea, porque los Ewoks la ahí como que salieron sobrando, ¿no? Sí, además casi toda la película transcurre mientras están en esta batalla como extraña con los Ewoks y luego se vuelven reyes de los Ewoks, es una cosa muy extraña y entonces, sí, es una película de repente media flojita, no es tan buena esta película. Sí, ok. Muy bien. Esta la dejaríamos en el número 5. Ahora, para quienes no entienden muy bien el tema del Mandalorian, el Mandalorian justo iría aquí. Después de esta película, aquí es donde entra toda la historia del Mandalorian y se desarrolla pues justo en este universo, ¿no? Ok, perfecto. Ok. Me siento... Que es la última serie que acabamos de ver en Disney Plus el año pasado. Exactamente. Ok. Esa la tienes que ver también, Leo. Tienes que ver. ¿De Mandalorian? ¿La tengo que ver o qué? Perfecto. Sí, cómo no. Es que iba a decir, me siento como en clase de 7 de la mañana cuando llegaba a la universidad, ¿no? Así me siento. O sea, sí voy entendiendo, pero no todo, de repente me pierdo, entonces voy a tener que... Pero vamos bien, Miguel. Sí, claro, por supuesto. Al fin ya sé por dónde empezar. Ese es el primer paso. Eso ya sabes por dónde. En esta película, en la sexta es donde muere Yoda, y justo en la sexta es donde muere Yoda, y justo por eso ahí es donde entra el Mandalorian, y ahí es donde por eso la gente tiene como tanta curiosidad, ¿no? Porque sabemos que no es Yoda, porque Yoda ya está muerto, sabemos que Yoda pues no es como que haya tenido un hijo, o no por lo menos que sea explícito, y por eso causa tanta curiosidad el tema de Baby Yoda o Grogu. Exacto. Uh-huh. Y luego... Y aquí es donde viene como una especie de ruptura, porque las películas anteriores las hacía George Lucas y luego las vende, Lucasfilms lo vende a Disney y Disney hace las siguientes tres, que son las más nuevas. Ok, eso es lo que vamos a ver. Aquí se muere, por decirlo así, la era George Lucas y nace la era Disney, ¿no? Que también lo comentamos en algún momento, Miguel, importante, y digo, no necesitamos ser expertos en cine ni en negocios, pero sabíamos que cuando Disney comprara esto, como lo hizo igual con las otras marcas, pues obviamente se iba a poner a producir películas. Claro. Y no iban a pasar 3 años, 4 años como antes. Se iba a poner 1, 2, 3, una tras otra, si no es que 2 por año, por lo menos, y una por año. Y mientras alternativamente series y estar obviamente sacándole jugo a esta Claro. Película, que salió en una muy buena lana, ¿no? Claro. Sí, pues justo, de hecho, nada más para que se den una idea,
Disney genera entre 1,000 y 2,000 millones de dólares al año de ganancias solo de mercancía. Fíjate, qué brutalidad. Solo de mercancía. Una entonces, sí, de playeritas, juguetes, de nada más entre 1,000 y 2,000 millones de dólares al año solo de Star Wars. Extraordinario. Entonces, pues bueno, Disney obviamente empieza a generar más y más películas, y de aquí es de donde sale El Despertar de la Fuerza, que es la película que se estrena en 2015. Esta película a la fecha sigue siendo la película que más ha generado en taquilla, en salas, generó 936 millones de dólares. Wow, porque wow. Obviamente traía todo un tema de nostalgia, de volver a ver a los personajes, volver a ver a Han Solo, volver a ver a Leia, volver a ver a Luke, y además también conocer a Rey, que era como la primera vez que una mujer, digamos, era como el personaje principal en una historia de Star Wars. Entonces generó muchísimo hype y todo el mundo fue a la sala del cine. Y esta película es extraordinaria. También está súper bien catalogada, súper bien criticada. Y esta sería, dentro de las 9, la tercera, que es de las mejores. Ok, esta es muy importante bien. Verla. Y, sí, esta es okay. Muy, muy buena. Y aquí te quiero nada más hacer el comentario. Igual yo vi alguna entrevista que le hacen a Mark Hamill, a quien hace a Luke Skywalker, que dice que este Luke, que como lo ponen a él ya viejo y decrépito y todo, no le gustó como el Luke que vimos precisamente en la serie, ¿no? En la serie, claro, de Mandalorian, que dice, ese Luke soy yo, ¿no? Ese Luke es, sí, el que él quería que se rescatase, no este Luke que vimos aquí. Pero bueno, se entiende que aquí ya es un Luke pues ya viejo, ya, claro, de 60 años, ¿no? Sí, de hecho, si se acuerdan de Lost, la serie de Lost, uh-huh, esta película la dirige justamente el que producía y dirigía Lost, que es J.J. Abrams. Ok. Entonces se nota mucho como su mano ahí. La verdad es que sí es una muy, muy buena película. Pero después de esta película viene como la gran tragedia de Star Wars. Porque después de la película número 7, viene Los Últimos Jedi, que es la octava película de Star Wars. Y dentro de las 9, también la vamos a catalogar como la 8. Es quizá de las peores. Podríamos entrar en discusión sobre si esta es peor o la siguiente. Pero esta es muy mala película. Atenta contra muchos de los principios de la historia. Y hay muchas cosas que, digamos, no cuajan dentro de lo que vemos aquí en comparación de las películas anteriores. Entonces, esta sí es una película que yo, la verdad, me evitaría, pero pues que la vi nada más para terminar de ver la historia, ¿no? Aquí ¿qué lo califica como mala, Miguel? ¿La historia en sí o igual la producción? No, en realidad sí, aquí sí es un tema de historia. Cuando traes 7 películas a cuestas y has construido como un universo, pues en realidad lo que sucede es que cuando no le eres fiel, y sobre todo teniendo fanáticos tan clavados, cuando suceden ciertas cosas, pues la gente se molesta, ¿no? Y eso es lo que sucede con esta película. Hay un momento, para no spoilerear mucho, pero hay un momento en el que Leia, que además, pues parece entonces, para el estreno de la película, Carrie Fisher ya había muerto, la actriz que hace a Leia. Hay un momento en el que Leia recibe una bomba dentro de una nave, sale por la ventana y se queda flotando en el espacio. Hasta ahí no hay ningún problema, todos pensamos que era la muerte, ¿no?, de Leia, que sabíamos que tenía que morir, pero pues en realidad no sucede eso, sino lo que ella utiliza es la fuerza para entrar de regreso a la nave. Algo que son de ese tipo de cosas que en realidad no suenan tan molestas, pero que para los fanáticos sí fueron muy molestas, porque para la película 8, o sea, en las 7 películas anteriores, Leia nunca había utilizado el poder de la fuerza. Ok. Entonces, es como de repente decir, no, pues ella también tenía la fuerza, ¿no? Y es como, no, ¿por qué haces eso, no? Y hay muchas cosas y hay muchas decisiones de guión que molestaron muchísimo, sobre todo a los fanáticos en esta película. Aquí, oye, pero aquí, eso de... Aquí nada más el entendido, Leo, perdón. Aquí no pudo meter la mano en el guión George Lucas. Pues siempre estará involucrado de una u otra forma, pero en realidad digamos que ya no toma las decisiones finales, porque Disney está detrás de la película. Ah, claro. O sea, ese tipo de decisiones ya no puede él interceder con no, peso, pues. No con peso. De hecho, en alguna ocasión me tocó escuchar una plática con Gabriel Bernstein, que es uno de los mejores fotógrafos que hay en este país. Él, de hecho, hizo ahora La Viuda Negra y ha hecho muchas películas justo de Marvel. Y entonces él platicaba que un poco el esquema de Disney, que digo nada más como dato curioso, es filman la película,
hacen un primer corte. Una vez que tienen este primer corte, lo meten a una cámara de Gesell para hacer un focus group. Y todo lo que a la gente no le gusta, lo vuelven a filmar de manera tal que cuando la película salga, esta película vaya a ser del gusto de la mayoría de la gente. Ok, okay, de una manera muy costosa, pero muy, muy ganadora, ¿eh? Claro, nada más que en realidad, pues sí atenta mucho contra los principios, digamos, de pues un arte, ¿no? Claro. Claro, por supuesto. Porque es una película que termina haciéndose a la medida de la gente y no a la medida de un director, exacto, un guionista. Claro, exacto. Sí, sí. Te cambian completamente toda la tesis, ¿no? Claro. Exacto. Y eso, oye, un poco yo, se siente acá, ¿no? Sí, yo te iba a preguntar algo. O sea, este tema de la fuerza, ¿quién tiene la fuerza y demás, este, etcétera? O sea, ¿quién es el verdadero poseedor de la fuerza? O sea, porque por ahí leí, como dato curioso, una teoría loca, ¿no? De que Jar Jar Binks, así es como se llama, es el verdadero poseedor de la fuerza. Es una teoría que está por ahí en internet. No lo sé. Manchelito. Yo lo leí. Ay, por ahí dicen, una de las teorías más locas y fascinantes, supone que Jar Jar Binks es el poseedor de la fuerza. ¿No le dicen el de forma o dónde? No, 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 para nada. La verdad es que no, sí es una de las cosas. Yo no sé, yo estoy preguntando, ¿no? Y mucha gente se puede ir con esa información. Pero es una teoría loca y así lo mencionan, ¿no? Y eso dicen, o sea, la explicación tal cual así dice, no solo eso, sino que encima la utilizaría para hacer el mal, ya que se erigiría como un colaborador de los Sith. Solo hay que ver cómo, por su culpa, el emperador consigue su puesto en el Senado en Star Wars, el ataque de los clones del 2002. No, bueno. Pues es una teoría, ¿no? Pero ¿sí? no va por ahí. O sea, la fuerza generalmente, digamos que es como un talento, ¿no? O sea, naces con la fuerza, pero no te sirve de nada si no practicas, si no la trabajas y si no tienes un entrenador Jedi que te esté enseñando a cómo usarla. Ok, entonces, muy bien. Es una especie de talento. Perfecto. Bueno. No le hago caso. Está loco. Está loca la y teoría. Y para cerrar, nos vamos con la última, la 9. Es la película que cierra, digamos, estas 9 películas. El ascenso de Skywalker en 2019. De hecho, pues es una película a la que ya no le fue tan bien como a las dos anteriores de la última era. Tuvo 515 millones de dólares, también nada despreciables, pero pues comparado con los 936 de las 7, pues sí es la mitad, claro, ¿no? Y esta película, pues es la peor de las 3, de las 3 últimas, y la peor de toda la saga, entonces es la número 9 de las 9. Entonces también es una película a evitar, que en realidad solo nos sirve para terminar de entender la historia, pero nada más para eso. Ok. Y hasta ahí termina, o sea, ¿ya no hay más o habrá más? No hay más, habrá más. Hay 3 películas que vienen en camino. La primera va en 2023, que se llama Rogue Squadron, y que además dicen que es una historia totalmente nueva dentro del mismo universo, pero no va a haber ninguno de estos personajes, digamos, como de la saga principal. Y Disney tiene anunciada una para 2025 y otra para 2027, que no tienen nombre y que no sabemos todavía de qué van a tratar, pero vienen 3 más. Ok, perfecto. Oigan, como dato curioso... Independientemente de las series. Mandalorian sigue y viene la serie de Star Wars Andor con Diego Luna para 2022. ¿A poco va a haber continuación de Mandalorian, de la serie? Ya viene la tercera. Órale. Oye, como dato curioso, aquí otro que encontré que está padre, este... George Lucas no ganó Oscar por esta obra maestra que hizo. La que sí ganó Oscar fue su esposa a mejor edición por Star Wars Episodio 4. ¿Eso lo sabían ustedes? Sí. Marcia Lucas se llama. Sí. Y también por ahí ganó mejor edición. Ganó, exacto, mejor edición, mejor música, diseño sonoro. Ganó John Williams también. Efectos especiales. Y me parece que ya. Creo que fueron 4 nominaciones, 4 premios. 4 premios. Ok. Sí. Pues son pocos Óscares, son pocos Óscares para tantas películas, o cómo lo pudieses definir tú, mi querido Miguel. Pues en realidad lo que sucede es que el Óscar premia otro tipo de películas. De hecho, la nominación al Óscar a mejor película de Star Wars es histórica. Es la primera película en la historia de ciencia ficción en estar nominada a mejor película. Y no solo la primera, me parece que a la fecha sigue siendo la única. O por ahí debe haber un par más, no recuerdo ahora ciencia cierta,
pero no hay más de 5 películas en la historia nominadas a mejor película de ciencia ficción, y esta fue la primera. Entonces, justo como que la academia tiene muy clavado lo que premia, siempre son dramas, que gane una comedia, que esté nominada una comedia, o nominada una ciencia ficción, o algo de terror, por ejemplo, pues ya en sí mismo es un premio, ¿no? Y Star Wars justo fue lo que sucedió. Pero no, no, la ciencia ficción no existe para la academia. Ok, perfecto. Bueno, pues ahí está. Ahí están datos curiosos, cómo pueden ver la serie. Voy con los comentarios, ¿les late? Vamos con los comentarios, que ya se nos acabó el tiempo, mi querido Lito. Oye, nada más, Roger Rodríguez de Los Ángeles, Hello Survivors, por ahí mandó condolencias por el asunto de ayer del metro, acá en la Ciudad de México. Pili de España, saludos, un abrazo a todos. Yasmín Fajardo, buenas noches. Judith Madrid, buenas noches, saludos. Montserrat Esquerro dice, hola, qué padre. Yasmín dice, Maro Ponce, te oyes muy bajito, eso fue al principio. Ferran Zurita dice, ¿cómo que no? O sea, diciéndome a mí que si no había visto ninguna película, dice, ¿cómo que no? Pues no, no había visto, no, no, dice, bad writing por parte del guionista TVH, porque no hace sentido, dice. Yo creo que alguna de la explicación que estaba ahí dando mi querido Miguel. Roger dice, a mí me gustó Star Wars, The Empire Strikes Back, una cosa así, creo que se pronuncia. Strikes Back. Bueno, de ahí ya no me llamó la atención ninguna. Bueno, Estrellita Brent dice, yo no he visto ninguna. También está igual que yo. Yasmín dice, Yoda es mi amor platónico. Apa gustitos, pero bueno. Oye, por acá, mi querido Roger, dice, la princesa Leia de la original, que le encanta. O sea, yo creo que la de 1977, 76, cuando se estrenó. Era bonita, claro. Muy guapa. Ferran Zurita dice, Obi-Wan Kenobi. Yo creo que del personaje favorito, ¿no? Porque estaban preguntando. Sí, así es. Dice Pili, yo como Leo, no he visto ninguna, pero las veré, prometido. Vamos a verlas juntos, Pili, pues, ¿qué más da? Digo, a distancia se puede todo, dicen. Abigail dice, feliz día de Star Wars. Ah, Abigail Fragoso, Abby. Abby es amante de Star Wars, no. ¿Eh? Jole. Abby es fanática de Star Wars. Es hombre. Fan, claro. Dice, feliz día de Star Wars, una gran influencia para la cultura del cine, que la fuerza los acompañe siempre. Es como la bendición para ella, ¿no? Sí, sí, sí. Solo una dice, muy buena explicación de Miguel. Angélica Castillo, buenas noches, chicos, que la fuerza los acompañe, muchas gracias. Montserrat Esquerro dice, yo solamente he visto 4 películas, jajaja. Guille García, hola, muy buenas noches, Leo y Maro, Leo y su invitado, gracias, mi querida Guille. Judith Madrid, esta película en sus orígenes es más que excelente por la filosofía que maneja, que no es tan ligera, pero la verdad las últimas parecen más el producto de sacarle mayor jugo posible a la franquicia, y peor porque metió la mano Disney, lo que mencionabas, ¿no? Que ahí pues hay, sí, gente que no le gustó eso, ¿eh? Hay gente que para nada le gustó que Disney metiera la mano, y gente que sí es pro Disney y que dijo, qué buena onda, ¿no? Yo creo que ahí sí es de gustos, ¿no, Miguel? Sí, sin duda es de gustos. Es mucho de gusto. Sí. Oye, y bueno, Katy, saludos, sobrevivientes, sí, saludos a Miguel. Pues hasta ahí los comentarios, y yo agradezco mucho a la gente que estuvo conectando. Se conectaban y se desconectaban, pero también que está conectada, y pues está padrísimo. Oye, hablando de esto, hoy que es el día de Star Wars, no sé si se enteraron que sí estrenaron en el hotel Star Wars, en Disney, el sable más realista que ha salido, pues, a la fecha, ¿no? O sea, de hecho, se estrenó, porque ya ves que los sables que venden pues son como los que luego venden en las tiendas, ¿no? Que parecen acá de plástico y hacen, sí, sí, ¿no? Entonces ahora lo que hicieron, por ahí metió la mano un ingeniero, y sacó un sable muy original, o sea, ya completamente con luz real, con luz original, apaga, prende y lo estrenaron ahí en el hotel de Star Wars. Dicen que fue un fenómeno, que estuvo padrísimo. Y aparte, te voy a decir, no saben si sacarlo a la venta, ¿no? O sea, mientras lo van a tener ahí como exhibición para show y demás, pero no saben si lo van a sacar a la venta, porque por el tamaño del sable, por el tema del cuidado con los niños, ¿no? Porque yo creo que son los que más van a pedir, entre jóvenes, adultos, niños, todos van a querer. Entonces, hay que ver cuáles son las medidas de precaución para poder hacer uso correcto de este juguete, que pues sí tiene cierto nivel de complejidad. Entonces,
Pues ahí está, para aquellos que quieran el sable, lo pueden ver, échenle un vistazo, está en redes sociales, también está en YouTube. Muy bien. Habrá que verlo. Pues padrísimo. Mi querido Miguel, ¿algo que quieras añadir, hermano? Nada, pues ya estamos y que la fuerza esté con ustedes. Eso. Que la fuerza esté con todos ustedes, señoras, señores. Mi querido Lito, se nos acabó. Me gustó este programa. La verdad es que yo ya tenía noción de Star Wars. No soy fan, así como muchos. Pero no, Miguel no. Me dejó así como más claro cosas padres que luego es lo padre de estos programas, ¿no? Que uno ve claro. Como los puntos importantes que luego se te escapan. Entonces, Miguel, señoras, señores, que es experto en esto del cine. Oye, Miguel, y aprovechar rápido por la gente que vea tu video que acabas de dirigir. ¿Por qué no lo presumes, mi hermano? Ah, pues sí, pues ahí se los dejo para que lo vean. Es el video de Your Boy, URB de bueno, OI, y se llama Carita Bonita. Échenle un ojo a ver cómo lo ven y ahí me mandan sus comentarios a mis redes. Miguelos en Instagram. Échenle un ojo porque aquí Miguelón, como lo ven, joven, es extraordinario. Y dirigió este video que yo estaba viendo poquito antes de iniciar esta transmisión y está bastante, bastante bueno. Felicidades, mi querido Miguel. Muchas gracias. Muy bien. Pues, mi querido Leo, vámonos a descansar y vamos a ver también pues, qué va a seguir con este tema del metro, ¿no? Que lamentable, pero creo que esto va a ser tema para muchos, muchos meses. No nos vamos a meter en temas políticos, aunque me da muchas ganas, pero ahí le paramos. Mira, es que meterte en temas políticos es como meterte en una cloaca y te vas a llenar de muchas cosas. Entonces, ni vas a entender unas, ni vas a entender otras y todos vamos a acabar mal entendidos. Entonces, eso ya sería aparte, ya sería con las autoridades y dependiendo de lo que vayan lanzando las diferentes, circunstancias del asunto, ¿no? La información que vaya saliendo la iremos diciendo conforme vayan pasando los días. Mientras, pues bueno, ya todo el mundo lo sabe. Sigan a mi querido Miguel. Miguel, muchas felicidades por este video. Ya lo estaré viendo. Mi querido Marito, muchas gracias. Mañana hay yoga para que nos acompañe Miguel. Mañana va a haber yoga. Ah, está bien. Bueno que me dices. Sí, me urge. Oye. Es mensaje subliminal lo que nos está mandando ahí la productora. Mensaje subliminal para él y para mí, ¿eh? Dijo, hombre, primero nos pone borrachos y luego nos pone. Y luego nos pone a hacer yoga. Oye, por favor. Para que vayas platicando tu flor de loto, Lito, por favor. Ay, ¿qué va a estar platicando ahí en Flor de Loto? Pero bueno, oigan, pues mañana los esperamos aquí en su programa, 8 de la noche. No se lo pierdan en vivo de Survivors aquí en UNE Radio. Buenas noches. Que la fuerza esté con ustedes. Adiós. Bye, Miguel. Bye.